it's no secret. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Yo soy Sandro Mairata, esto es el Encierro. Estoy acompañado, como siempre, de Zoraida Rengifo, crítica de cine de Cine Encuentro y de Sudaca. Yo escribo para La República y para Cine Ensayo, por donde nos están viendo en este momento. Zoraida, ¿cómo estás? Buenas noches, Sandro. Buenas noches con todos. Acá súper feliz otra vez en una edición más de nuestro programa. Sí, y tenemos una edición especial porque pues hay películas que están dando que hablar y hay un festival de cine francés muy interesante. Esta noche tenemos la crítica a Doctor Strange en el multiverso de la locura. Vamos a hablar de Incompatibles 2, un blockbuster al estilo francés que está ahora mismo en Netflix. Ha sido el estreno de la semana pasada. Vamos a rescatar una de las mejores joyitas perdidas que están ahí también en Netflix, que se llama Justicieros, una película danesa con nuestro engreído Mads Mikkelsen. Y tenemos como invitado especial a David Duponchel, que es el curador de la muestra del Festival de Cine Francés de Lima, que va hasta el 15 de mayo en diferentes ciudades del Perú. Y también hablaremos del tráiler de Avatar 2, esta producción de James Cameron que ya estaba bastante retrasada y que va a tener hasta dos continuaciones más, o sea, será una tetralogía. Comencemos hablando, Zoraida, de Doctor Strange, pero antes de que eches fuego, veamos el tráiler y ahí vamos a hablar de Doctor Strange. Yeah. Okay. Every night, I dream the same dream. The nightmare begins. I did what I had to do to protect our world. You cannot control everything, Strange. You opened the doorway between universes, and we don't know who or what will walk through it. Wanda, what do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. He was right. I'm sorry, Stephen. Your desecration of reality will not go unpunished. We should tell him the truth. Things just got out of hand.
break the rules. Look out! I become a hero. I do it, I become the enemy. It doesn't seem fair. Bueno, eso fue el trailer de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Soraya, ¿tus impresiones? A ver, ¿por dónde empezamos? Remángate, ya lista la chaveta. Para empezar, no soy una de las más grandes seguidoras del universo de Marvel, debo decirlo. Soy muy crítica de las películas que han sacado. Sin embargo, la primera versión, la primera entrega de Doctor Strange fue una película que sí me entusiasmó. Pero además aclarando eso, ¿no? Que en realidad yo ninguna de las otras, o sea, ha cuadrado mucho conmigo, ¿no? Entonces, esperaba justo que esta segunda entrega sea más o menos así, en ese ritmo, en ese formato o incluso superior. Y sabes que fue al cine, especialmente para hablar hoy día, responsablemente de la película del momento. Pero aclárame una cosa, o sea, tú no eres fan de Marvel en general. No. Ya. No, pero hubo alguna que más o menos te gustó por ahí. ¿Perdón? Ah, la primera sí te gustó. Sí, la primera sí me gustó, por eso que esperaba un poquito más esta segunda, ¿no? Y bueno, lo primero es que de arranque siento narrativamente, como muchas otras películas de Marvel, un desorden impresionante por esa necesidad un poco de hablar demasiado o de sobreestimular los sentidos. Bueno, y eso ya es la parte de la edición y todos los efectos especiales que siempre utilizan, que al final termina siendo una película muy confusa, muy desordenada, valga la redundancia, con actuaciones poco relevantes o algunas que han cumplido, pero que, digamos, normalmente podrían tener más que ofrecer, ¿no? O sea, digamos, para hablar de lo primero. Yeah. Por otro lado, a mí, Benedict Cumberbatch... O sea, también, actuaciones en general que no son relevantes. No son relevantes porque además tú esperas más, ¿no? O sea, Benedict Cumberbatch, y justo lo que estaba tratando de decir, para mí es uno de los mejores actores de su generación, ¿no? Claro. Que además entra pues en esta faceta distinta, acabamos de verlo en El Poder del Perro, todos nos hemos aclamado, tú y hemos coincidido, lo hemos aplaudido, y de pronto tenemos esta actuación que me parece que es cumplidora dentro de lo que Marvel puede ofrecer a nivel de cine, que es un poco cuestionable realmente qué es lo que ofrece de cine, pero en realidad tú ves, yo no le veo, digamos, momentos de quiebre que me hayan quedado en la retina, ¿no? Que es lo que siempre comentamos. Tenemos a Elizabeth Olsen, que de hecho tiene un personaje mucho más interesante en esta entrega, por lo menos, que el Doctor Strange. Pero es lo mismo, o sea, siento que, digamos, el objetivo está claro en todo el film, ¿no es cierto? No quiero spoilear, pero está muy claro lo que ella quiere hacer y lo que hace constantemente en sus expresiones y todo, y digamos, podría ser lo más interesante de ella, pero repito, no me parece que ninguna de las dos actuaciones sea realmente relevante para lo que ellos incluso como actores podrían dar, ¿no? Uh-huh. Eso por hablar de las actuaciones, estás mirándome. Sigue el machete, dale. Sí, el machete. Me aburrió completamente, me parecieron ridículas una serie de escenas, de efectos, como unos diablillos que aparecen por ahí, completamente ridículos, muchas escenas rimbombantes, todo el sentido místico, ¿no? Que tenía en la primera versión, para mí se fue al tacho acá, por más que aparezca el templo. La historia de amor, jala de los pelos, de lo que fue la primera versión, jala de los pelos en esta segunda entrega. Como repito, mucho desorden, una chica latina por ahí, América, ¿verdad? América, que pasa en verdad bajo la... América Chávez es el personaje. Claro, pero es que San Raimi tiene esa situación, ¿no? O sea, todas sus direcciones, bueno, por algo también está lo de Spider-Man, que a mí en verdad que no...
No me llama la atención para nada, pero es que no creo que conduce a picos a nivel actoral, emocional, que valgan la pena mencionar. Nada, nada que valga la pena mencionar. Sinceramente, no es regular, discrepo contigo, mi querido Sandro, me parece pésima la película, no es mala, es pésima, yo me quería salir del cine, me aburrió tremendamente. A ver, entonces, de entre los escombros surge mi comentario. Así, vamos sacando, haciendo una mayrata de todo lo que ha caído, ¿no? A ver, ¿por qué no me parece mala? Primero, yo discrepo contigo en el tema de la actuación. Yo creo de que Benedict Cumberbatch se pasea, se siente muy cómodo ejecutando variaciones de un personaje, que es algo que así nada más cualquier actor no puede sacar adelante y sobrevivir en el intento, ¿no? Tenemos a Doctor Strange y a los quienes vieron la primera o ya conocían los Avengers, más o menos podían disfrutar del personaje, ¿no? Y esa idea de los multiversos que viene de la serie What If, digamos, en pantalla grande y que en los cómics ya había sido desarrollada hace muchos años, pues le da una nueva entrada a las posibilidades de expansión del personaje. A mí, seriamente, yo no me considero como le dicen, un Marvelita, despectivamente la comunidad cinéfila, pero sí me gusta Marvel, me gustan he visto todas las películas de Marvel, he visto casi todas las series del universo cinemático. Lo sospeché desde un Y principio. claro, o sea, a nuestra generación nos agarró. Digamos, o sea, ya hace 10 años, 11 años que comenzó con Iron Man, Spider-Man y todo eso, y después cuando llegó Avengers. Yo rescato la versatilidad de Cumberbatch y rescato también que el personaje de Wanda Maximoff, pues es un personaje complejo, porque no es ni bueno ni malo, no es. Es un personaje que se corrompe o que pierde el multiverso de la locura. Creo que alude al estado mental de ella, a la alucinación de buscar hijos que no tiene en otros universos. Y hay que haber visto quizá la serie WandaVision para hacer como una previa, para entender de dónde viene toda esa necesidad tan fuerte, ¿no? Ella pierde a The Vision, que era este otro Avenger con que tenía una relación amorosa, que era un robot al final, ¿no? Entonces, para mí era. Algo que comenté en mi crítica de la República, hay un tema bien subversivo y delicado con las sensibilidades actuales, y ahí ya se viene el diálogo feminista. Así que antes que venga Yo la también otra tenía la bruja, versión. otras brujas de otro color, lo que voy a decir es que la idea del texto, la idea del guión, es de que la bruja escarlata no tiene hijos. Ella es evidentemente bella o atractiva físicamente, ella es la más poderosa de los Avengers, por lo que se ve. Ella es un ser con muchos poderes y todo lo demás, pero sin la maternidad no se siente feliz. Entonces, Punto cuestionable, ¿no? claro, ese detalle a mí me hacía ruido. No estamos viendo un berrinche de una mujer que no puede ser madre y por lo tanto busca la maternidad en muchos universos. Ahora. Y ahí eso se oculta bajo toneladas de efectos especiales, esa sustancia de verdad. No sé qué opinas. Esa premisa que justo tú mencionas, que claro, nos hace ruido, y sí, a mí me hace mucho ruido, pero entiendo, bueno, para empezar, las feministas creemos que la maternidad es un tema voluntario. O sea, obviamente cabe la misma posibilidad de que alguien esté muy concentrado en obtenerla, una mujer, como también no, ¿no? O sea, no es que se esté hablando de manera general, creo que acá se está hablando de manera muy particular y creo que esa salvedad es importante para entender un poco lo que han querido narrar. Si hablamos en todo caso de feminismo, porque te repito, ella no está imponiendo una idea social de que todas las mujeres se tienen que realizar siendo madres, ¿no? Ahí sí entonces entraría directamente a cuestionarlo. Estamos hablando que en su experiencia el tema es frustrante y lo quiere aunque sea convertir dentro de una fantasía, dentro de algo que no es real, ¿no?
Pero, por ejemplo, si vamos a hablar de feminismo, como decía hace un momento, creo que me parece relevante una batalla que creo que es lo único que podría rescatar de esta película, que es justamente cuando ella llega al lugar donde está ya esta niña. Bueno, no quiero spoilear mucho, pero hay una batalla con dos mujeres que también son superhéroes, superheroínas, ¿no? Y me parece muy interesante cómo quedan los primeros hombres frente a ella y cómo queda la batalla frente a las mujeres, ¿no? Que si recuerdas de qué estamos hablando, que es lo más relevante que encuentro con respecto al feminismo, porque claro, se da un tú a tú de mucho más poder frente a dos fulanos que en una son minimizados, ¿no? Entonces, eso sí digamos, en el inconsciente general, sí genera, digamos, una idea de poder y de autosuficiencia, que es, digamos, un mensaje así feminista e interesante para la época, ¿no? Ahora, eso, siguiendo la línea que tú dices, ¿sientes que la Bruja Escarlata le quita peso al propio Doctor Strange? Sí. Sí, totalmente, Yo también totalmente. sentí, yo también sentí eso, ¿no? Que estábamos ante uno de esos casos célebres de que un villano, pues, fuerte, le quita el protagonismo al propio héroe, ¿no? Yo no lo llevaría a comparar a la Bruja Escarlata, pues, con un Jack Nicholson. Batman robándole a Michael Keaton, ni tampoco diría pues que estamos ante un nuevo caso de Heath Ledger robándole también otro guasón al otro Batman, ¿no? Pero sí es cierto que la película se llama Doctor Strange y es el drama de Wanda. Ese drama de Wanda, pero quiero agregar a lo que has dicho, que no estamos hablando de eso, porque en la vida esta película es como Batman, perro. No hay forma. En ningún universo, En ningún universo. en ninguno de los universos, ni ese ni ninguno. Entonces, bueno, y también para comentar antes de que cerremos con el Doctor Strange, Sam Raimi, buen director, director de culto de muchos, digamos, muchos tienen a Raimi en gran estima, pero se sabe de que le cortaron la película. Y por otro lado, creo que se le escapa de las manos, o perdón, se le escapa de las manos. Yo afirmo que se le escapa de las manos, que hay cosas que no puede controlar, hay efectos especiales que ya están como que de relleno y hay como una sobresaturación de ideas. Saturación. Saturación total. Sí. Sí. Y él quiere de Desordenado, todas maneras, caótico. él quiere de todas maneras dejar su huella, su firma. Hay una escena de persecución en los túneles donde Wanda se convierte en un zombie, ¿no? De la vieja escuela, ¿no? Y camina lentamente y eso zoom. Eso yo digo, bueno, a veces Sam Raimi queriendo decir, bueno, déjenme hacer algo de lo que a mí me gusta, ¿no? Claro. Y te hizo ruido la inclusión de la pareja lésbica de madres, que son madres de América Chávez, porque yo escuché, bueno, yo comenté algo en redes sobre ese tema, me parece positivo el tema de la inclusión, pero hay gente que decía por las puras, porque a los verdaderos fans no nos interesan esos temas. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, en realidad, además pasa tan rapidito para cuando vayan a ver la película, que no la han visto, que no queda muy claro, ¿no? O sea, yo ya lo sabía, lo había leído, pero para algunos queda que era la mamá y la hermana, son pareja, o sea, creo que no queda muy claro, y si queda claro para algunos, buena hora. O sea, me parece genial de que justamente haya toda esta política de inclusión en el cine. Claro, pero como que se presenta una manera para cumplir, ¿no? Claro, es una cuota, digamos, como los trabajos, ¿no? Que necesitan incluir ¿no? Ya hay que poner nuestra cuota de inclusión en esta película, de una película además que de verdad no es para nada trascendente, y creo que tú dijiste regular por ser generoso, por tener algún cariño especial, pero sabes que no es una buena película. ¿Sabes qué me perturba cuando veo películas con tanto nivel de producción y que son tan desperdiciadas como esta, ¿no? O sea, tienes a figuras de la talla de Benedict, ¿no? De la misma Elizabeth Olsen, y terminas haciendo, disculpa, pero un mamarracho. Entonces, a mí sí me hace mucho ruido cuando se gasta tanta plata en algo que no es trascendente. Quizás lo más trascendente, como digo, es la pelea esta de las mujeres, que es como que mucho más intensa que otras.
Y bueno, y la aparición de esta pareja de lesbianas, que son las madres, ¿no? De América, que no se termina de entender del todo, ¿no? Eso es muchos me han comentado eso, ¿no? Sí, se siente como para cumplir. En general, bueno, te ratificas en tu calificación de 0 sobre 5, pero yo me mantengo también en la mía, de la que está en la mitad, por los valores que yo le encuentro. Yo sí saludo el tema de la actuación. Creo que hay un no retroceder en lo que Marvel propone, porque hay un yo veo que Marvel ya se le vienen años negros, en el sentido de que digamos, los grandes héroes con los que salieron quemaron todo lo mejor, ¿no? De arranque. Entonces ahora estamos viendo héroes menores, ¿no? Hawkeye, veo a Moonlight, sale ahora Shang-Chi. Entonces, como que ya empieza una nueva generación de héroes en los Eternals, y no son grandes éxitos como ellos pudieran esperar, ¿no? La era dorada del MCU está atrás, y estamos entrando a una etapa de acomodo, de ver qué sucede. Y eso en realidad, pues, veremos qué ocurre. Ok, entonces lo dejamos ahí con Doctor Strange. Vamos a hablar de una siguiente película que se llama Incompatibles 2. Esto es un blockbuster a la francesa. Vamos a ver el trailer. You got your ass kicked. Guy was on drugs. I beat your ass. Because he was on drugs. Right. Two dead bodies in 2 days is way above our average. I need you to stop the body count and wrap this up quickly, quietly, and with a sure hand. That definitely sounds like us. Getting the old team back together? Francois, I'm going, you're not. We were a good team, a unit, a duo. We were besties, pals, buddies. You can't go to the provinces without me. You don't know him like I do. You need someone you can count on. Alice Gauthier, nice to meet you. Francois Monge, you know, in Paris, we do yeah, two we kisses. Do that here. In order to take down these criminals, you three are going to need each other. I'm tired, come on. You're a coordinated attacks. It's an army. He's still just two little insignificant civil servants from Paris. Press unmute. What'd you say before? A real team? A real duo? I don't want to die like this. Not like this with you. Ese fue el tráiler de Incompatibles parte 2. Un blockbuster francés que elige Louis Leterrier. ¿Qué te pareció, Soraya? A mí me gustó mucho, a ver, creo que te sorprende, No, creo que es ok. interesante. Yo pensé que le ibas a dar de frente, ¿ah? ¿Eh? Yo estaba No, no, preparando no, para. lo que pasa es que, a ver, dos cosas Ok. ya, para empezar, me parece interesante que la gente se dé cuenta que en Europa no todas las películas, digamos, son largas, densas, y no, hay también una gran cuota de cine comercial que a veces no llega mucho acá. Y bueno, y menos mal que ahora lleva por Netflix, pero hay mucho cine que también se hace, lamentablemente un poco bajo los formatos del cine hollywoodense, ¿no? Sin embargo, sí creo que tiene algunas cosas que son, digamos, un poquito más interesantes que lo que ofrece normalmente en ese rubro el cine hollywoodense, y vuelvo a decir lo mismo. Ahora, este director a mí me parece un director interesante porque es un director que puede juntar muchas cosas a la vez, muchos elementos a la vez, como esta suerte
de medio comedia, medio policial, ¿no? El hecho de trabajar mucho en esta compatibilidad o incompatibilidad, como dice la película, de estos dos personajes protagonistas, que sí me parece un toque divertido, y creo que lo sabe afinar muy bien, ¿no? Eso, yo creo que ese es su gran talento, además que tiene un ritmo bastante ligero, ¿no? Es muy, muy light en la película. Yo creo que tiene sus méritos y creo que además es el mismo director pues de Lupin, ¿no? De la serie esta también francesa. Que además tiene, digamos, el mismo formato que esta película, ¿no? Yo sí la recomendaría para alguien que se quiere divertir fuera de lo que siempre vemos a nivel de Hollywood, ¿no? Qué bueno, Soraya, yo también concuerdo contigo. Yo pensé, Soraya va a venir hoy día, no deja nadie con cabeza, ¿no? O sea, vuelan con la guillotina, ahora que estamos hablando en Francia. También coincido. Mira, yo creo que algo muy interesante de Incompatibles 2 es precisamente digamos, esa ruptura de códigos a los que estamos acostumbrados en los blockbusters al estilo Hollywood. Louis Leterrier, sí es el director de Lupin, la serie con Omar Sy, el English. protagonista de raza negra, sí. Pero también él ha hecho varias películas en Hollywood. Está bien familiarizado con esa fórmula. Las películas de Transportador, ha hecho las películas de, ha hecho Increíble Hulk, ha hecho Choque de Titanes. Y esta película de Magos, que es Ahora No Me Ves, creo que era de un grupo de magos que entre ellos, ¿no?, desaparecían. Entonces él está acostumbrado a hacer blockbusters y traslada esa fórmula a Francia, partiendo de algo también que me parece sensible, no desde el punto de vista de peligroso, sino que hay una sensibilidad interesante en el fondo de un blockbuster, que es el tema político de la exclusión, de la xenofobia. Hay un grupo de poderosos o de una clase blanca que quiere orquestar un ataque contra la comunidad migrante en Francia. Esto es diferente a eso, a estos clásicas persecuciones porque hay una bomba o porque hay una, acá también hay una bomba por ahí, pero o sea, no quieren agarrar un dispositivo que tiene la lista de agentes de todo el mundo y entonces todo va a explotar. Claro, Entonces tienen que claro. irse a Dubái y tienen que irse a Mónaco y tienen que corretear y todas esas cosas, ¿no? Eso es un blockbuster hecho contenido dentro de la realidad de Francia y explotan mucho el potencial de el tema racial, del tema político. Me Es sorprende que una lo película. digas, Sandro Mayrata, ¿ya? Y no lo Pero diga claro. yo. Pero No le quería meten hablar su de chiquita. política, yo no quería hablar de política. No, pero le meten su chiquita la DBA francesa, pues, ¿no? O sea, es Totalmente, una peli, totalmente. es Es más, una película, una película caviar. explícitamente. Ya no digo nada. Esta película, no sé si la hicieron por ahí una gentía, pero bueno. Es una película muy interesante. Y un blockbuster diferente. Creo que se resuelve bien. ¿Te parece que habría que saber de que hay una película anterior de esa serie? Mira, se ve sola. Yo justo a raíz de leer sobre la pela, o sea, recién me enteré que había una anterior con el mismo Omar, ¿no? Pero yo creo que se resuelve sola, o sea, no te deja así como que ningún hueco como para entrar en la narrativa, ¿no? Es una película muy, muy bien digerida, muy bien hecha. Ojalá, de verdad, y lo digo en buena onda, Tondero tuviera ese nivel de narrativa, claro, porque si quieres hacer algo ligero, ojalá tuviera esa calidad de querer hacer un cine comercial que valga la pena, ¿no? Claro. Porque este es un cine comercial que vale la pena, y ojo que yo no soy anti eso, ¿eh? Creo que debe haber todo, o sea, creo que debe haber variedad y para todos los gustos, eso es lo ideal, ¿no? Y dentro de lo comercial deberían haber películas como estas que están muy bien hechas, o sea, cada detalle, hasta el hecho de cómo, si ven ahí el afiche de los personajes protagonistas, todo está muy bien trabajado en la vestimenta, en el perfil de cada uno, o sea, me parece un trabajo súper bien hecho, ¿no? Claro, y aparte lo que tú dices es muy cierto. Ojalá que gente como Tonderos se anime a ver de que no tienes que agarrar de tonto al espectador, ¿no?
En la película misma puede ser tonta, pero sabiéndose tonta, ¿no? O sea, no asumiendo poses de grandeza y que en realidad juegan en contra de lo que quieres narrar. Aquí hay escenas absurdas, humor que a veces no da risa, hay como que unos gags entre ellos, que creo que debería tener una sensibilidad francesa o europea para reírse de los temas, ¿no?, que ellos hacen mofa. Hay unas que son unas crudas que no lo verías en el cine de Hollywood, la escena de la morgue, que el tipo está cortado por la mitad y lo que ves es el miembro viril, o sea, enfocado en... que juega con él, ¿no? Eso me pareció así, ¿what? Tiene que ser europeo porque yo no veo ningún latino jugando con el pene de un muerto, o sea... No, claro, y o sea, agarra el palito y lo mueve y lo pone y después se pone... Claro, entonces choca, pero dices, ok, o sea... Pero es divertido, no es muy divertido. Es divertido, no lo ves en Hollywood, ¿no? Entonces, estamos bien con entonces, con esta película, ¿cómo? ¿Insoportables? No, se me fue el nombre. Incompatibles 2. Incompatibles 2. Dos incompatibles como Zoraida y Sandro, así. Incompatibles con el Doctor Strange. Me ha sorprendido, Zoraida. Nunca pensé que puedas liberarte de esa manera, así, con toda la furia, así. Vas a poner ahí en tu librito. A la bruja chamuscada, la has dejado chamuscada a la bruja, oye, ¿qué? ¿Cómo es posible esa de ahí? Bueno, hablemos brevemente, ahí lo dejamos, este tema, hablemos brevemente del Festival de Cine Francés. Ya no es nuestra productora Larry Tejada, está haciendo así subversivamente, nos está poniendo imágenes para apurarnos. Pero es cierto, la muestra del cine francés, ya lo, nos metió, o sea, cuando, arrímense, va del 3 al 15 de mayo en diferentes ciudades de en diferentes ciudades de Perú, en varios puntos de la ciudad de Lima, en la Alianza Francesa, Lugar de la Memoria, en la sala Robles Godoy, el edificio del Ministerio de Cultura. Es una buena selección, es una selección de títulos recientes de cine francés, algunos premiados, y ahí estamos viendo algunas imágenes. Zoraida, en general, hemos visto justo ahora una película de cine francés comercial, ¿no? En años recientes el cine francés pues, se ha mantenido activo, vigente. ¿Qué opinión te merece en general el cine francés de lo que hayas visto fuera o dentro de este festival? Yo creo que para todo cinéfilo el cine francés es como una, no sé, como algo muy, muy, que miras muy de arriba, ¿no? O sea, que miras hacia arriba, o sea, es un cine que ha trascendido, que ha marcado escuela, incluso muchos directores latinoamericanos, sobre todo argentinos, todavía guardan ciertas formas de lo que fue el cine clásico francés. Hay mucha influencia y en los últimos años ha habido cosas como la de Petit Maman, que hemos hablado en su momento, que son tremendas obras, totalmente trascendentes, ¿no? O sea, yo creo que el cine francés nunca va a dejar de sorprendernos, ¿no? Petit Maman y antes de esa, la misma directora, retrato de una mujer en llamas. Que para mí fue un peliculón, fue una experiencia muy interesante. Yo tuve la suerte de verla en pantalla grande allá en Estados Unidos, yo estaba viviendo en Washington en esa época, y me causó un gran impacto, ¿no? Una historia lésbica con absoluta elegancia, sin ninguna intención de explotar a las protagonistas como lo haría quizá un director hombre, ¿no? Que hubiera querido jugar con la belleza y convertirlas en objeto. En realidad es una película muy humana, un retrato del amor en presencia más interesante, ¿no? Pero es que te das cuenta cuando... ¿Qué pasa? Hablas como toda una liada. Me estoy deconstruyendo. Dios mío, te voy a acabar ya con el pañuelo verde en la muñeca contigo. Este programa acabó con el patriarcado heteronormativo y opresor. Me parece genial. No, lo que quería decir es,
justo que en verdad, hablando de estas obras, hablar de la feminidad desde el punto de vista de una directora no tiene ningún punto de comparación con otra cosa, ¿no? Sí. Perdón. Sí. Aparte, entonces, bueno, tenemos aquí a David Ponchiel, nuestro invitado, que es el curador de este festival de su décima edición. Así que le vamos a dar la bienvenida a David en este momento. Sí, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto tenerte aquí. Gracias por estar con nosotros. Y queríamos saludarte también, felicitándote por la labor del festival. Sé que están en su décima edición y bueno, y que después de 2 años han vuelto a estar en la presencialidad, lo cual es un desafío porque a veces uno se olvida de lo hermoso que era, pero también hay que traer a que la gente confíe en volver a la sala, ¿no? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Cuéntanos cómo ha sido la preparación de esta edición. Fue como la embajada de Francia acá en el Perú que me contactó y justamente me sorprendió también que querían tanto el regreso a presencial. Entonces, y me pidieron de establecer una programación en un rango, enfin, en películas que podemos encontrar en el catálogo del Instituto Francés. Entonces, eso fue todo un reto de encontrar secciones, de encontrar quizás al nivel de un hilo conductor, por ejemplo, en las diferentes secciones. Pero fue un trabajo muy, muy interesante y efectivamente ahora pueden disfrutar del cine francés, de la diversidad del cine francés hasta el 15 de mayo. Entonces, fue como sí, una experiencia muy, muy interesante y sigue. Soraya. Sí, cuéntanos, David, ¿qué nos trae este nuevo Festival de Cine Francés? ¿Qué es lo que podemos ver? Podemos ver, entonces, yo me concentré, lo que me gustó lo más es de armar esta sección que llamé Fantástico, porque efectivamente el cine francés tiene siempre esta escuela del cine fantástico y últimamente es acá, me parece que es lo más interesante, lo más arriesgado del cine francés, justamente con una película de Quentin Dupieux, Mandibule, o Teddy, de los hermanos Zuckerman. Eso fue muy interesante. Intenté de hacer un viaje fantástico, a partir entonces de una película, Los ojos sin rostro, de Georges Franju, y de ver esta evolución del cine fantástico. Porque efectivamente ahora el monstruo no es algo que vive aparte de nosotros, pero más bien es una cotidianidad, vive con nosotros, y me parece excelente la película de Dupieux, justamente, que cuenta esto. Y después tenemos esta sección, la llamé el cine francés en todos sus estados, en la idea de dar esta diversidad, porque efectivamente el cine francés, como estaba diciendo Zoraida, es una industria cinematográfica muy importante. Entonces acá, por supuesto, vamos de la película de autor hasta el thriller con una súper buena película que se llama Nightwad de Frédéric Farrucci, que me gusta un montón, que es un nuevo talento, que es un nuevo cineasta, y también con cineastas, enfin, hasta la comedia con Bruno Poliades, con los dos Alfred, y también, entonces, sí, con películas, con también cineastas muy confirmados, con Xavier Beauvois, y justamente cineasta por lo cual es la primera película, como la película que hemos enseñado en la ceremonia de apertura en el Cine Planet del Alcázar, que se llama Slalom al final, con una actriz fantástica que me parece que vamos a escuchar después. Tiene 23 años, pero va de verdad a ser muy importante en el cine francés. Hay algo también, hemos también puesto el enfoque sobre los cortos, porque como sabemos en Clermont-Ferrand, de verdad es el más grande festival de cortos y me parece que acá hay una formación del público que se tiene que hacer en el Perú. No es un subgénero de cine,
es al contrario algo donde hay experiencia muy interesante. Entonces, hay muchos cortos con jóvenes cineastas y, por supuesto, algo también que está en el... Está un principio de la, del cine francés, y que la embajada de Francia acá en el Perú me ha empujado a hacer, es también la sección para niños. Y después de la pandemia me parecía súper bien que los niños puedan regresar al cine y ver otro tipo de películas con justamente Calamity de Rémi Chaillet o la vida de Marona de Anca Damián. Hay como de verdad varios tipos de animaciones y hay para todo, hasta la película de Joseph, que es para un poquito, los niños un poquito más viejos. Y yo tuve la oportunidad de perdón, revisar un par de las películas. Vi Mandíbulas y vi De Noche Blessé, que se llama Nuestros Hermanos Heridos. Me llamó la disparidad de la distancia entre los filmes, ¿no? Mandíbulas es una película que habla de un absurdo, una premisa absurda, ¿no? Dos tipos dos tipos que son unos vagabundos, parece, se encuentran en el capó de un auto una mosca gigante y la adoptan de mascota, ¿no? Y con esa mosca gigante, planean algunos robos y se meten con unas chicas, ¿no? Y también la mosca resulta que también es voraz, entonces como que quiere comerse todo y se come un perro por ahí, ¿no? Entonces, pero nunca se plantean investigar científicamente por qué esta mosca es tal o averigüemos, ¿no? Si no se asume que es algo normal encontrarse una mosca gigante del tamaño de un perro y salir con ella, ¿no? ¿Y cómo se puede sostener una narración en base absurdo durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, eso me gustó, que yo veía el ridículo, pero me sentía cómodo en el ridículo, me sentía feliz en ese ridículo y acompañaba las aventuras de estos pícaros hasta que, bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Me gustó. Y por otro lado, también el otro extremo, que era un extremo dramático, de Noche Blessé, que es una película sobre la relación de Francia con sus colonias, con Argelia específicamente, una historia de un sentenciado a muerte por un atentado y su esposa, que la interpreta Vicky Krebs, la actriz del Hilo Fantasma, bellísima ella y gran actriz, se resiste a sencillamente decir, bueno, adiós, sino que quiere estar con él hasta el final, ¿no? Y ese drama, y también no centrado tampoco en lo bélico, sino en las relaciones. Entonces, hay ese contraste de miradas. Pareciera que el cine francés, y acabamos de hablar fuera del festival, y no tenía nada que ver con el festival cuando lo planteamos, hablar de esta película en Netflix que se llama ¿cómo es? Incompatibles 2, ¿no? Que en francés es de l'autre coupé du Paris, de, que es, con Omar Sy, que todo el mundo quiere mucho a Omar Sy. Entonces la variedad de lo que tiene el cine francés es muy impresionante actualmente. ¿Qué posibilidades hay, David, de que películas de este festival puedan salir a salas comerciales? Sí, justamente tenemos Slalom al final de Charlène Favier, que va a ser distribuida en el mes de junio. Entonces fue una avant-première y efectivamente hay que ir al inicio a ver la película para que se quede un poquito de tiempo en la carretera. Y principalmente es eso. Después, yo sé que ahora se cambia, es decir, que hay un montón de distribuidores brasileños, que compran catálogos de películas. Entonces, hay varias películas que son como compradas, a ver si van a ser distribuidas, pero es un poquito lo que hay. Siento que
tanto con el Festival Aleph me he podido dar cuenta que de verdad ahora se vende por catálogo, no se vende más por película una por una, y es así. También entonces tenemos a Diamond Film, que está como distribuyendo algunas películas francesas, pero es verdad que en el Perú, después de la pandemia, bueno, hay que retomar de nuevo el camino de la distribución. Diamond Film fueron los que trajeron Petit Maman. Sí, exactamente. Sí. Uh-huh. Y bueno, hay que hacer también, tiene que ser algo rentable, ¿eh? Entonces todavía la gente va al cine, pero no como antes, entonces hay que ver un poquito cómo las cosas se van a levantar. Pero sí, bueno, vamos a ver con el Festival de Cannes, este regreso un poquito a la normalidad y de ver cómo el público se va a comportar. Pero sí, es como más diversidad sobre los ecrans, las pantallas peruanas, sería ideal, ¿no? Más diversidad, claro. más altruismo, más no sistematización, y también para el cine peruano me parece que está bien de conocer todo lo que se puede hacer y de no ir en solo camino, como que tenemos. Pero David, ¿cuáles son las fijas? Nos queda una semana, ¿cuáles recomiendas esta semana que se viene? ¿Cuáles hay que ver sí o sí? ¿Cuáles son las imperdibles? Sí, el sí o sí, bueno, yo iría con al nivel de la animación, iría con la famosa invasión de los osos en Sicilia, que me parece que es excelente, que fue nominada a un cierto regard en Cannes el año pasado, película de animación para los niños. Uh-huh. Iría a ver esta. Me parece que Slalom, al final, es una película fuerte, por supuesto, un poquito diferente. Night Rat, de Frédéric Farnucci, a mí me gusta un montón, un thriller en todo lo que es un poquito, hay un poquito de Bresson, cerca del sueño, casimamente. Hay la película de Poliades, de verdad, hay Delicioso de Eric Besnard, que es muy interesante esta película, bueno, un poquito clásico, hein, pero de verdad, como de ver la evolución de l'apparition del restaurante, que fue el restaurante, entonces que acompaña la llegada de la Revolución Francesa, y este paralelismo me parece extraordinario, es decir, sí, de gratis la comida, que es una película muy clásica, pero pasa un muy buen momento. Sí, en Fantástico, bueno, El Planeta Salvaje de René Laloux, un clásico, la película de Franju, también Los Ojos Sin Rostro, Mandíbulas, Nocturama de Bonello, que es excelente también. De verdad, hay una, hasta en el cine de género hay una diversidad tan importante que es delicioso. Esta edición es de verdad, hay que ir para descubrir. Si me permites, entonces hay proyecciones en el Loom, hay proyecciones en el Cine Planet, hay proyecciones en la Alianza Francesa de Lima, donde justamente hay una nueva sala con DCP, con una muy buena calidad de proyección. Hay también, el festival está en provincia, hay cinco ciudades, hay Piura, Arequipa, Chiclayo, quizás me equivoco, me voy a olvidar dos, pero bueno, hay que ver en la web, estamos en el Centro Cultural de la PUC, también que apoya el festival, que es coorganizador con el Ministerio de la Cultura del Perú también. Entonces hay el MAC también, donde vamos a presentar una sección de cortos justamente este viernes, y donde la gente va a poder votar para el mejor corto. Y vamos a tener un sorteo este viernes al aire libre. David, consulta. Sí. ¿Y el festival incluye talleres, clases maestras, charlas, algo? Sí, este jueves voy a hablar en el Loom sobre la película Joseph. Vamos a hablar, entonces,
muy buena película sobre el recuerdo también, sobre un poquito el comportamiento de los franceses después de la guerra de España hacia nuestros compatriotas españoles. Una película de horror muy fuerte, entonces vamos a evocar también eso en el Loom. No hemos tanto puesto como una atención particular sobre eso, porque como todavía estamos saliendo de la pandemia, fue un poquito difícil de crear más eventos presenciales. Pero espero que para la próxima edición, la onceava edición, vamos a tener todo este programa de formación del público al lado, lo que es importante. Es así. Y para cerrar, David, agradeciéndote por el tiempo que nos estás dando, cuéntanos qué se viene para el Festival al Este, que se viene en junio. ¿Cuáles son las novedades? Estamos del 1 de junio hasta el 11 de junio, entonces vamos a tener, yo fui al híbrido, ¿okay? Entonces tenemos una parte que va a ser en elecran.com como 50 películas que van a poder descubrir de su casa, y también entonces secciones mucho más fuertes como Drive My Car, como Titan, pero en Cineplanet, en pantalla. La idea entonces... Qué bueno que se venga Titán, por fin, ¿eh? Sí, pero bueno, vamos a hacer como dos, me parece que hay dos proyecciones en el Cine Planeta Alcázar, y entonces estamos en estos dos, la mayoría de todo lo que es conversatorio y masterclass va a ser virtual, como por ejemplo una cineasta documentalista austríaca que se llama Ruth Beckermann. También vamos a tener una masterclass de cine de animación con Cadamien, que ganó el premio justamente de Annecy con la Vida de Marona. Y bueno, eventos, pueden consultar nuestra página. Y al nivel de las películas, sí, este año es una programación de verdad muy, muy particular. Tanto porque este año vamos del cine asiático con nuestra sección Far East, como una película como Money Boy, que para mí es fantástica, que habla justamente del deseo. Es una película LGTB, pero de verdad hay como algo dentro muy, muy fuerte. No es una película, es una película mainstream para mí. Tenemos en esta sección competitiva también varios descubrimientos, como Gentle, por ejemplo. Estamos fascinados con lo que nos cuenta. Somos tus espectadores. Estamos así. He visto a Sofía, César y Carlos armar esta programación. Sí, en realidad, David. Lo importante es que haya opciones para el público, ¿no? Esos esfuerzos que estás haciendo y lo que se están haciendo en otros festivales se dé a conocer. Tenemos desde nuestra posición aquí en el programa el problema de que hemos visto que el cine peruano está produciendo muy buenas películas, pero que mucha gente no se entera, ¿no? Y persiste esta idea de que el cine peruano es malo porque se ven los títulos más comerciales que acaparan todo y se piensa que es el todo, ¿no? Y quizá también, volviendo a lo que tú haces, muchos se quedan pues con la idea, persiste pues de que el cine francés, el europeo, es denso, difícil, triste y complicado, ¿no? Y no es tanto así, aunque hay una identidad propia que no se puede negar, pero que en realidad hay variedad para todos y hay también producciones que rompen el esquema, y que creo que a veces eso es difícil, lo más difícil de romper. Y bueno, David, muchas gracias también por tu participación. Ya nos tenemos que despedir, pero te agradezco y bueno, no sé si alguna palabra final. Sí, no, les agradezco para la invitación. Entonces vengan al cine, es hasta el 15 de mayo, para disfrutar de esta diversidad cinematográfica. Hay películas exigentes,
pero hay películas, de verdad, no encontrar las películas que le miran dentro. Entonces, hay que ir ahí. Hasta luego. Gracias, y gracias, David. Gracias, gracias. Muchas gracias, David. Hasta luego. Soraya, qué buena conversación con David. Nos, queda, sí. Nos quedamos escuchándolo. Sí, los dos así. Encantados. Mira, para cerrar el programa de hoy, que ha estado bastante variado, hemos tenido un poco de todo, pues ha estado rondando el tráiler en cines primero, y hoy por fin se soltó de Avatar 2, la cinta de James Cameron, que ha demorado varios años en llegar, la continuación de el primer hit del 2017, que es, qué rápido se pasaron los años. Vamos a ver el tráiler, a ver de qué se trata. ¿Qué te pareció, Soraya? El tráiler. Es que podemos hablar de Avatar en general, ¿no? El tráiler a mí me parece que todavía no te está contando mucho, en realidad, de qué va ahora, cuando en la primera ya supuestamente lograron expulsar a los invasores, ¿no? A los explotadores de los recursos de sus tierras, y entonces acá como que todavía no queda claro cuál es el conflicto, ¿no? Una vez que ya, digamos, vencieron frente al enemigo. A mí me parece, además de eso, que te queda obviamente la intriga de qué va, no me gustan mucho los efectos, ¿ah? Hay algunas partecitas ahí que sus ojos, ¡wow! que las veo muy sintéticas, muy falsas, pero bueno. Eso básicamente. Ya, pero Soraya, ojo de que tú, para ti, Aimbo ya estaba en niveles de más allá de Pixar. Ya, pero yo puedo sustentarte por qué Aimbo merece toda mi consideración, ¿no? O sea, es completamente distinto. O sea, Aimbo, para empezar, es una de las primeras películas ambiciosas del cine nacional. No vas a comparar con los recursos y la trayectoria que tiene James Cameron, que además, dicho sea de paso, le ganó muy bien a... No le pudo ganar a Zona de Miedo. Se cate en un Beagle, que era mil veces más barata y más interesante que su banda. Eso es esposa, claro. Sí. A ver, ahí tenía que ver la chiquita. Mira, yo concuerdo contigo en que no, el tráiler no dice nada, solamente es una exposición de miren cómo se ve esta película, y lo que te adelanta obviamente es que el escenario pasa de los árboles y las montañas al mar, a los océanos de Pandora. Para quienes no recuerdan, la historia de Avatar es la historia de un planeta llamado Pandora, donde los humanos llegan y descubren una raza nativa que se llama los Na'vi, y está Neytiri, que es interpretada por Zoe Saldaña, y está Jake Sully, que es el humano que entra en este traje, personificar a uno de los nativos,
que es este un traje que es el avatar, ¿no? Del título. En la primera película teníamos el conflicto humanos, Navi, y ahora, por lo que se presupone, es un conflicto interno entre otra tribu, será, pues, ¿no? Es lo que vamos a presuponer. Y también concuerdo contigo, Soraya, fuera de las bromas, en que siento de que el trabajo digital excede lo que debiera ser la mezcla de lo humano con lo digital, ¿no? Ahora ya parece videojuego. Exacto. Eso es, creo, exacto. ¿No? Eso es lo que me faltó decir, parece videojuego. Y perdóname, pero esperábamos más, ¿no? O sea, digamos, esperábamos una calidad muy superior al avatar que vimos primero, y no lo siento así. O sea, pensé que iban a perfeccionar justamente toda la técnica de todo lo digital que se ha construido, pero no lo siento así, ¿no? Ahora, juguemos un poco a futurología, Soraya. ¿Tú crees que la gente recordará Avatar con el interés de hace unos años? ¿Cómo la ves? ¿A ojo de buen cubero? Sí, yo creo que sí, igual va a tener su buena taquilla, ¿no? Indudablemente. Ajá. Yo creo que Cameron no apuesta a perder jamás, ¿no? O sea, la tiene clara, ¿no? Aparte que nos queda Avatar para rato, porque supuestamente vamos a tener otras dos secuelas hasta 2028, ¿no? O sea, que hay para... Va a haber, supongo que inventarán enemigos galácticos, ¿qué será, no? Porque... Del aire, es que el... la tierra, el agua, el todo. Y los multiversos, ¿no? Porque, o sea que... La bruja escarlata va a salir por ahí, porque, o sea, ¿cuánto conflicto puedes tener entre humanos y nativos? Pues, no sé si... Sinceramente creo que con la primera, al margen de todo el desfile visual, que es bastante impresionante, ¿no? Creo que con la primera la historia estaba cerrada. O sea, no veo nada que pueda ser como que jalado a una segunda, tercera, más que, bueno, la necesidad comercial de hacerlo, ¿no? Entonces creo que en este caso es muy evidente, ¿no? O sea, obviamente en otras películas también se ha hecho, pero creo que acá es más evidente de lo normal. Aunque es cierto, Soraya, que cuando lo ves en cine, el efecto es mucho más impresionante que en pantalla chica, ¿no? Es una película que sí está diseñada o, ¿cómo se le dice? Concebida, calculada para ser vista en pantalla grande, ¿no? Todas, ¿no? Porque ya yo siempre escucho eso y tienes razón, no estoy contradiciéndote, pero es que todas las películas en realidad están diseñadas para verlos en pantalla gigante, ¿no? Hasta la porquería esa de Doctor Strange, tenías que ver el cielo, ¿no? Tenías que ver todos los aspectos. Reparte. Soraya ha repartido chocolate para todos. Como si fuera Halloween. ¿Por qué me invitas si no me... Si ya sabes cómo se pone. Si ya sabes cómo me pongo. Bueno. Entonces, Avatar llega a las pantallas grandes en diciembre de este año, salvo que por ahí se filtre, uno nunca sabe lo que puede pasar de acá hasta entonces. Una película que intenta recapturar el interés por esta historia que ya tiene varios años de que no sabíamos nada. Volveremos a acordarnos de Sam Worthington, un actor que no ha hecho otra cosa notable aparte de Avatar, según yo, porque creo que lo vi en alguna Terminator de las que salieron mal y después no supe más de él. Y bueno, soy Saldaña, que sí es una gran actriz, sobre todo de blockbusters últimamente, pero la queremos mucho en su personaje de Guardianes de la Galaxia y ha hecho varias otras cosas de interés. Pero entonces nos veremos en diciembre con Avatar. No le quitamos más tiempo a Zoraida porque dice que está urgida de salir volando. Me hace mala propaganda, Mariata, ya ves cómo eres. Pero no, ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a nuestra productora Daray Tejada, siempre excelente como cada semana. Máximo, y gracias a ti, Soraida. Nos estamos viendo una próxima oportunidad el próximo lunes a las 7. Adiós. Gracias, Sandro. Gracias, Daray.